Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo video gameplay de God of War Ragnarok. Bueno, nos quedamos aquí, estamos con Atreus. Jugamos la parte donde conocimos a la abuela de Amboda, o Amboda, no me acuerdo el nombre, cómo se pronuncia. Y justo tras un espectacular combate que tuvimos con su abuela, una gigante. Ella también es una gigante, pero su abuela también lo es en tamaño. Pues nos quedamos en este punto. Vamos a continuar la historia, porque tenemos que volver. No pasa nada. Era de esperar desde hace tiempo. Claro, Atreus dice Angerboda, pero ella cuando se ha presentado... ¿A dos de tres? Dijo Amboda, no sé, cosa curiosa. Una carrera, venga. Veo lo que intentas. ¿Quieres una revancha por la última te vez? Te lo agradezco. La última vez gané yo. Estoy seguro de que fue un empate. Y yo, déjenos. Venga, seguimos. A ver dónde nos vamos. A ver dónde vamos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Demuéstralo! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Bien! ¿Vienes o qué? ¡Va, va, va! ¿Zorro? ¡De eso nada! ¡Cuidado al girar! ¡Vamos, vamos! ¡Anda, si lo estamos controlando! ¡Estupendo! Este campo huele siempre de maravilla. Claro, el problema es que ya se conocen los atajos. Asumo que tu nariz funciona mucho mejor así, pero no te distraigas. ¡No me digas que ya estás cansado! Voy por el camino principal. ¡La cojo, la cojo! Ah, no, ella más rápida, un pelín. Venga, acelera. Esas patas no dan más de sí. Ya casi. Me has obligado a esforzarme. ¿Esforzarte? Pero si ibas en un zorro mágico. Loki, Atreus, gracias. Siento que fuera tan dura contigo. Y yo. Bueno, muy bien. Supongo que ya estás listo para volver a casa. Nos vemos sí. En el santuario cuando quieras. Vale. ¿Tengo que irme? Si no quieres, no. Tu profecía no era muy clara sobre cuándo tenías que irte. Vale, ha dicho que el problema es la casa del árbol, ¿vale? Voy a cotillar, a ver qué veo. Por aquí nada. A ver qué vemos por aquí. Una pena. Sin alma. Se han olvidado de cómo encontrar comida, de cómo correr. Los traigo aquí porque no sobrevivirían por su cuenta, pero con esas canicas de almas podrías... No, lo siento. Es solo que todo esto, lo de la profecía, es demasiado. Cogiste más bulbiverdes antes, ¿verdad? Si quieres, ve a alimentar a los animales. Si quieres, ve a alimentar a los animales. A ver, esto es para hacer cosillas. Mira. Gracias por invertir tiempo en buscar tantos bulbiverdes. Los animales te lo agradecen y yo también. De nada. Me lo pasé se bien. Se ve espectacular el juego, me gustó se ve mucho lo de que son tan diferentes. Para ti son muy importantes, ¿verdad? Sí. Vale, por aquí no puedo pasar. Estoy mirando por si hay alguna cosa interesante por ahí. Vale, nada por ahí. Oye, por cierto, ¿qué me dice el mapa? La casa del árbol. Vale. Vale, ahí de momento no voy a hacer nada. A ver. Por aquí tampoco. El zorro mágico. A ver. Angerboda. Antes dijiste Angerboda, que Utangar puede ser algo confuso. Pero, ¿qué es? ¿Conoces a Ymir? El primero de nuestro pueblo. Murió hace mucho, ¿no? Odín lo mató. Sí. Odín destruyó todo lo que quedaba de él, salvo una cosa: sus sueños. Odín no podía tocarlos y pasaron a ser nuestros. Muy bien.
A ver, por aquí vamos a cotillear un poco, a ver si vemos algo interesante. Vale, por aquí me estoy alejando mucho. Pues yo creo que no veo nada más así. Vale, por aquí nada. Vale, yo creo que no vamos a ir, ¿no? A ver. Levanta esto, a ver qué hay. Sigues sin creértelo, ¿verdad? No puedo. ¿Crees que soy estúpido? Creo que te preocupas tanto por tu padre que no concibes un mundo en el que pudieran hacerle daño. Ven aquí. Tengo que enseñarte algo. ¿Lao Fei? ¿De mi madre? Ojalá no estuviera vacío, pero... sé lo que se siente al perder a un padre. Puede que... tu madre ya no esté, pero tu padre... aún hay tiempo de decir adiós. Sé lo que intentas. Y lo aprecio, de verdad. Pero... no sé. Debemos ser algo más que historias con un final ya escrito. ¿Qué te pasará ahora? No lo sé. Como ya he dicho, mi parte en esto acabará cuando te vayas. Pues ya sabes, quédate si quieres. Tu parte será tan grande como tú quieras que sea. ¿Qué quieres hacer? Ni idea. Pero no puedo dejar morir a mi padre. Debo regresar. Vale. Las estrellas son distintas. No. Lo eres tú. Volveré a verte otra vez. Cierra los ojos y sujeta esto con fuerza. No te conviene perderlo. Casa. Piensa en eso. Repítelo. Casa. 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 ¿Así?
Otra casa. Otra casa. Otra casa. Genial, empieza a ver la cosa. ¿Y Alfa? Vale, tranqui, tranqui, tranqui. Ven, vamos a... Venga, acercaos. Vale, bien. Vamos a sacar a... Eso es, el ciervo. Vamos. Ahí, ataca, ataca. Cuidado. Vamos a quitarnos primero a este. Muévete, muévete, muévete. Muévete por aquí, Atreus. Vale. Y Alfa. Hay bien. Que volver con Cindy y averiguar cómo salvar a mi padre. Y tengo vale. que mantener en secreto el bosque de hierro y a Angerboda. ¿Dónde me estoy metiendo? Eso digo yo. Vale, bueno, a Cindy podemos volver por el portal, ¿vale? Pero, a lo mejor podemos mirar por aquí alguna cosilla. A ver. Por aquí nada, vale. Vamos por aquí porque a lo mejor encontramos... Uy, digo, hay más guardias, ¿no? Algo de valor interesante, ¿eh? Vale, por aquí no puedo pasar. Aquí están nuestros amigos los lobos. ¿Puedo pasar por aquí? Tengo que volver con Sindri antes de que se dé cuenta. Vale, no me deja. Yo, como siempre hago, ya sabéis que exploro hasta el último hueco, ¿eh? Por cierto, me había dejado aquí un poco de vida. Venga, al portal, que nos tenemos que ir echando leches. Pensando. Solo quería ver a Fenrir. Dos días. Yo... ¡No me sigas mintiendo! ¿Por qué has venido aquí? Solo. ¿Quieres morir? No más que tú. ¿Qué es? ¿Qué? Es lo que me ocultas, dime. He intentado recorrer esta senda contigo. Satisfacemos tus caprichos. Pero tú no crees en eso. Y a pesar de eso te sigo. Porque lo único que me importa es tu seguridad. No es lo único que importa. ¿Quién te protege a ti? Yo no necesito que tú me protejas. ¿Eso crees? ¿Qué es lo que sabes? No puedo contártelo. Pero tienes que confiar en mí. Tú tienes tus secretos y lo respeto. No es lo mismo. ¿Por qué no? Ocultabas cosas. También madre, tenías tus razones, igual que yo. ¿Por qué no puedes...? Después. Bueno, así que con las espaditas. Vale. Vale, a ver, vamos a empezar con este. ¡Detrás de ti, padre! Vale, quieto. Eso es, adiós escudo. Venga, ven aquí. Espera. Ese escudo hace puñetas, eso es. ¡No! ¡La Virgen!
¿Y tú quién eres? ¿No recuerdas? No sé si eso es una valquiria, chacho. Sí, es lo que he pensado yo, digo, ¿y esta? Es corpórea, pero diferente. Es que el cabrón así lo ha logrado. ¡No queremos luchar contigo! Quieto, 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 quieto. Venga. Ven aquí. Agarra un poquito la furia. Ya. Bien, bien activado. Hemos liberado a tus hermanas. Muévete, muévete, Kratos. Bien, esquivado. Venga, no se anda con chiquitas, ¿eh? No. Padre, ¿estás bien? Esta es en la enemiga, no en mí. Sí, señor. ¡Qué veneno! Ya. ¡No lo toquéis! Ya, me lo he imaginado. ¡Ahí la leche! ¡Muévete! ¡No somos los villanos! ¡Muévete! ¿Dónde está? ¡Mierda, tío! ¡Ay, no tengo piedra, tío! No se anda con chiquitas, ¿eh? Vamos a ver con las espadas. Cuidado, cuidado con el veneno. ¡Entras en la enemiga, no en mí! ¡Sí, señor! Joder, con las flechitas de los narices. ¡Supo, hermano! ¡Úsalo, eh! Veneno, no lo toquéis. Joder, si le da activar, macho. Venga. Venga, ahí. Bien. Venga. Para, por favor. Sí. Joder, con la flechita de las narices. Freya. Toda agonía. Toda ofensa imaginable. ¡No! ¡Atreus! ¡Tú no quieres esto! ¡Calma tu mente! ¡Contrólate! ¡Era nuestra amiga! Yeah!
momento pueda serme más útil con vida. Atreus, a casa. ¿Sí? ¿En serio? Ya me dirás la verdad cuando vuelva. Ahora tengo otras cosas. Lo acompañamos. Oh. Majestad, es un honor volver a verla. Braunefer. No lo perdáis de vista. Ya lo has oído, Pipiolo. Venga, arreando. ¿Qué es lo que quieres? Me niego a estar atada a este reino. Nos vamos a Vanaheim. Pues solo quedamos nosotros. Aquí viene un portal a Vanaheim. Bronca en el jardín, se llama el trofeo. Elegir entre furia o valor, ¿vale? Valor usa la ira para curar en vez de hacer, para hacer daño. Selecciona la senda de la ira de Kratos en cualquier momento en el menú de armas. Vale. Aquí la tenemos. Furia o valor. Se puede mejorar. Mejorada. Vale. De momento voy a utilizar valor. A ver qué tal nos vamos, ¿vale? Por ir probando diferentes cosas. Si sigues prisionera, ¿cómo vas a viajar? He creado una protección que evitará que me expulsen del reino. Debería valerme hasta que encuentre lo que necesito. ¿Y qué necesitas? La fuente de la magia que me une con Midgard. Vamos a encontrarla y destruirla. Voy a ayudarte, pero eso no cambiará lo que he hecho. Ya. Por eso puede que acabe matándote al final. ¿Nos vamos o qué? Bueno, de momento es una aliada, de momento, ¿vale? Venga, vámonos. Como digo, de momento. Vale. Nos vamos a... ¿Qué nombre había dicho? ¿Vanaheim? Pues a Vanaheim. Yo no me voy sin esto. ¿Qué sería de unos mal hablados como vosotros sin mí? ¿Y para qué crees que vas a necesitar a Kratos, Alteza? A la vista está que has roto las maldiciones de Odín sin ayuda. Las otras maldiciones se debilitaron con el Fimbulwinter, pero aún así necesité ayuda para romperlas. Esta sigue fuerte. ¿Entonces todo eso de tratar de acabar con su vida es tu forma divina de pedir ayuda? Pues no recuerdo haberte pedido que vinieras. ¿Por qué no lo hiciste? Tengo una compañera de Bebercio a la que quería ver en cuanto este cuerpo me lo permitiera. Tengo una corazonada de ti. Al echaros una manita llegaré a donde quiero ir. ¿Y qué te hace pensar eso? Que lo último que oí es que andaba por ahí con ese hermano tuyo, tan idiota. Freyr no forma parte de esto. Pues yo presiento lo contrario. Y mi escroto. ¿Cómo hablan los enanos? Yo es que me parto con ellos, ¿eh? Qué grandes personajes son. Siento el tirón de la maldición. Vaya, bosquecito. Viene de más lejos. Sígueme. Por aquí el hacha. Está más húmedo que una letrina de Muspelheim. Y casi igual de apestoso. La culpa será del Fimbulwinter. Pero si sirve para que entierren el hacha. Es una alianza temporal. No, vamos a seguir un poco con las cadenas. Que me decís que no las uso casi. Paparruchas, sabes que Kratos no es la verdadera causa de tu sufrimiento. Los dos formáis parte de mi sufrimiento. Como el que más. Vale. A ver por aquí que vemos. ¿Qué tal un acertijo para sumar el ambiente? ¿No llegas ahí? No me digas que no te llega ahí. A ver ahí. Una nariz. Vas a tener que esforzarte más, bro. Me llevo esto. Que es una runa quebrada. Muy bien.
Vaya chula de paisaje. Mira, mira dónde hay un cuervo ahí. Pero a este para darle voy a tener que usar el hacha, sí o sí. A ver. A ver, a ver. Uf. Vale, me puedo acercar. En el agua imagino que no podré entrar. Vale. Ahí. Hay que calcular bien, a ver. El mejor sitio para dispararles es ahí. Vale. Venga, espérate que ahí da una vuelta. Por aquí se ponía. Hay que ser un poquito más rápido. ¡Uy! ¡La leche! Vale, se pone por esta zona de por aquí, donde estoy marcando ahora mismo con el cursor. Y por aquí también. Vale, pero vamos a ponernos... Ahí. Ahora, cerdo mierda. Otro cuervo de Odín, menos. Cadenas. ¿Esto se puede romper? Creo que a las cadenas le falta un poquito más de contundencia, ¿vale? Que por ejemplo el hacha sí tiene. Por cierto, en el mapa. Vale. Que atravesar todo el bosque este, ¿eh? ¿Y esto qué es? Para eso necesitamos más magia de la que tenemos. Vale, perfecto, todo comprendido. ¿Alguna habilidad que todavía no habré desbloqueado? Por aquí. Oh, no. Algo va mal. Mi hechizo, siento cómo se desvanece. Pues para ti es el Thimblewinter. No lo entendéis. Se me expulsará del reino. ¿Qué podemos hacer? Algo que esperaba evitar. Vale. Parece que no tengo mucho. ¡Falky! Falky, se convierte en... Vamos, va. ¿Siempre supiste cómo sortear la maldición de Odín? No. Lo descubrí cuando desbloqueaste el viaje entre reyes. Y no resuelve nada. Esta forma me limita demasiado. Es el Thimblewinter. Mira cómo se ven los escenarios de este juego, ¿eh? Magníficos. Venga, abre, Kratos. Vamos a ver. ¡Joder! Cuidado con las plantas. Son tremendamente agresivas. ¡Ay, va! Si no ya veo. Aléjate un poco para podarlas. Bueno, hay que alejarse un poco, vale. A ver. Cuidado. Vale, es que estoy viendo que aquí... Vale, perfecto. Aquí que anda con piel de plomo, ¿eh? Con las plantitas. ¡Ey! ¡Cuidado! Joder. ¿Se evapora? Sí, vale. El veneno se evapora. Este mercado me suena. Aquí se reunían las aldeas para comerciar. Mercado. No lo reconstruyen. A ver, despacito. Con las plantitas de la nariz. Mira, anda, hay una. Fuera. Parece interesante. Llevo esto, es una quebrada. ¿Y eso qué es? A ver, ándale, ¿no? ¿También ataca? A ver. Anda, mira, puedo ordenar que ataque todo. Vale. Coge ese pelín de vida. Esto sí que hace correr la sangre. Había olvidado lo que me... Joder, que no lo he visto, no me he fijado, tío. La leche. Hay que andarse con mil ojos, ¿eh? Venga. Despacito, ¿eh? ¿A dónde habrá ido todo el mundo? Se habrán retirado para ocultarse entre los bosques y habrán cubierto sus huellas con magia. Es imposible saber cuántos quedan o cómo llegar hasta ellos. Vale, por allí veo un resplandor de vida. ¿Vale? Este lugar a fondo, ¿eh? Es por aquí, no hay otro camino. La guerra contra los Vanir no fue idea mía. Yo quería mediar en el matrimonio para destruirlo. ¡Qué gran éxito, sí!
Está vale. claro que la paz fue igual de desastrosa que el matrimonio. Inició otra invasión en cuanto me exiliaron. Espera, espera, espera un momento. El camino me lo va indicando Freya, por lo que veo. Pero aquí veo cositas. ¡Joder con las plantas, macho! Ese sí que no lo he visto, tío. ¡Ey! ¿A qué esperas? ¡Vamos! Vale, tranqui, tranqui. Tranqui, ¿eh? Relaja, relaja, compañero. Relaja que me he caído y tengo que volver a subir. Que era por... aquí. Es que las puñeteras están puestas, macho. Tienes que ir despacio aquí, ¿eh? Vamos al cofre. A ver, cuidado. Despacito, que no me fío ni un cacho de las plantas. Planta bomba. Vino la condenada. Fuera. ¿Qué tal? Se no me ha dado. Lo que pasa es que una vez que explota el veneno sí me puede hacer algo, ¿eh? No hay nada. Venga, cofrecito que me llevo. El mercado, ¿eh? Hierro forjado y parece madera petrificada. Se dejaron un montón de cosas. Y qué plata, por supuesto. ¿Puedo pasar? No. Esa es una forma de verlo. Vale, estoy viendo que hay ahí. ¿No llegas? Es que aquí el hacha yo creo que iba a ser mejor, ¿eh? Bueno, salta. ¿Qué ha caído? Ah, mira, ha caído aquí, de útil. Depósito de escoria, vale. A ver, cuidadito con las plantitas, ¿eh? Que no me fío un cacho. Este tiene algo aquí. Plata. Vale, esta Freya. ¡Eh! Mira, ahí hay otra ahí. Fuera. Y otra más ahí. Ahora. Seguro que hay botín que pasa por alto. Bien, llenos. Si quieres seguir cazando. Eso ya lo había visto, sí. Venga, vámonos. Joder, ¿y esto? ¡Somemos! ¿Me oís? Venga. A ver, ¿cómo funciona eso, bro? ¡Anda! Muy bien, sí señor, bro. Vale, uno eliminado. ¡Ay! Este ha llegado muy tarde. Queda uno. Venga, túrdelo, como tú sabes. A ver, bro. Tiene un tiempo de recarga. Vale, fuera. Bueno, luego fácil de derrotar. ¡Cuidado! Ahí. ¡Por detrás! Condenado. Estar aquí de nuevo. Bulones. Esto me lo llevo. Esto de bestia y un poco de vida. Elegante y carnes de calidad. Es que molan un huevo las voces que le han puesto. ¡Qué doblaje, chavales! Luego dicen que no es importante un buen doblaje. ¿Tienes que seguir sacando el tema? Mi hermano no es asunto tuyo. ¿Lo entiendes? Oh, entiendo de sobra. Vale. Vale, no veo plantas explosivas por aquí. ¿Qué es eso? ¡Oye! La flora se vuelve más peligrosa cuanto más avanzamos. Espero que esté a la altura. Vale. A ver, oye, yo sé cuánto se tuerce una vale, relación. Venga, ahora, pasemos. Sindri y yo estuvimos tanto tiempo sin hablar como si era como si no tuviera bueno. un hermano. Sí, una típica planta de esas que te lanza unos proyectiles. Bueno, veo que a Brock parece que le pueden golpear, pero es como si tuviera vida ilimitada, o sea que no me tengo que preocupar por él. ¿Resulta familiar la historia? ¿Y qué quieres decir? Lo que quiero decir es que no era el fin del mundo. Cuando lo aclaramos... Es que esto es mejor aquí usar directamente la... No había pasado nada. Enseguida volvió a ser el mismo incordio que siempre había sido. Así es la familia. Aunque bien. Te vuelvan loco, también te hace... Vale, cofrecito... ¿Por qué crees que necesito escuchar nada de esto que hay que golpear? Ahora estoy totalmente centrada en recuperar mi libertad. A ver. Y no pienso distraerlo. Mira, yo solo vale. te digo que... Si acabas tenemos... hablando con tu hermano... Aquí va a ser mejor el hacha, yo creo, ¿eh? Las más feas no tienen por qué ser las últimas que os digáis en vuestra vida. ¡Basta!
La F. Volveremos después a enfrentarnos a Freyr cuando sea libre y pueda volver a caminar en mi propia piel. ¿Entendido? P. Desde luego, no ocurrirá. Ese que dejarlo, a ver, aparta. No, ese estaba bien como estaba. Vale, cuánto orgullo. Espero que no tardes tanto como yo en dejarlo a un lado. Vale, ese lo dejamos en él. Uno menos. Ahora hay que buscar los otros dos, a ver dónde están. Vale, a ver. Mira, ahí arriba está el otro, ¿vale? No. C. Vale. Ahora S, la R. No, es la N, ese es el tercero. Tiene que haber un segundo por ahí. Tiene que haber un segundo. Un segundo con la R. Oye, ¿quién está ahí arriba? ¿Que es una especie de troll o algo así? No sé. Mira, ahí está, el que me faltaba. Vale. No, eso hay que quemarlo. Y no llego desde aquí. ¿Y no se puede subir? A ver. Entonces, si no llego desde aquí, tiene que haber algo que pueda hacer. A ver, ¿esto qué es? No. Ahí se tiene que poder subir de alguna manera. Vale. A ver, miremos bien. Ah, mira. Espérate, que es el R2. Vale, que se queme eso. Se está quemando, se está quemando. Bien. ¿Cuál era la letra que necesitábamos? No me acuerdo, ¿dónde está el cofre? Una R. Aquí cambiamos al hacha. ¿Dónde está? Ahí. A ver, ahí sí hay suerte. Una R era. Bingo. Vamos a ver qué tiene el cofre. Una manzanita, un cuerno, ¿no? Que es lo que suelen tener estos cofres. Cuernecito. Bueno, aumentar la ira, ya sabéis. Dos, solo nos falta uno. Para echar a todo el mundo. Vale, pericia 4, 400. Muy bien. Fabricar a los enanos. Sería todo a causa de mi odio. A ver, otra de estas. Cuidado. Cuidado, que tiene un montón de alcance la condena. Del arma y del hombre. Vamos a acercarnos un poco, que saque el tallo. Y el tallo es lo que hay que cortar. Eso es. Y me ha disparado aún así la condena, ¿eh? Para que se vea el veneno, correcto. Vale, no hay nada más, ninguna. Mira, esto lo podemos quemar con las espadas. Bien, cogemos un poquito de vida. Cuero sin curtir, metal pulido, plata, todo eso nos viene genial. Vale, no veo nada por aquí. Es terrible. Que tiene tanto nivel de detalle el escenario que para no dejarte nada tienes que mirar muy a fondo, ¿eh? Nunca lo había visto tan vacío. Es precioso el juego, la verdad, ¿eh? ¿Qué escenarios tiene? Venga, sigamos. ¿Qué es esto? Ahora no, hermano. Tenemos compañía. ¿Dónde? Anda, ¿y eso qué es? Espérate, que le voy a meter un cacharrazo. Ah, pues sí, se lo he hecho. ¡Uno de esos cabrones, peludo! No voy a dejar que se acerque. ¡Tú! ¡Sí! ¡Dame, dígame! ¡Otro que quiere unirse a la fiesta! ¡Espabila! ¡Vamos haciendo! ¿A dónde vamos? Deja tu vida. ¡Uy, qué puñetazo, chaval! Impresionante. Vale, era una especie de Wulver, una especie de helicóptero, ¿no? Un hombre lobo o algo así.
Hay otro. Venga, este con la espadita. Es que son menos contundentes las espadas que con hacha. Pulver. Toma. ¿Qué tal eso? Ahí está. Joder. Tremendo, tío, tremendo, tío. Qué nivel, qué currazo hay aquí, chaval. Y esto es... Parece que aún no podemos hacer nada con... Sí, ya lo vi anteriormente. Necesito algo para abrir eso, ¿vale? Son como una especie de lápidas, ¿no? Así metidas en un... no sé. Esto dijimos que nada. Los cofres que tienen la maleza tampoco, de momento. Así que sigamos por aquí. ¡Espera! Si quieres mantener las tripas dentro... Todo tuyo, gran tuyón. Lo que hace con una simple piedra, ¿eh? ¿Visitantes? Vale. Ya no son mi gente. ¿No puedo subir? Necesito el sello este ayuda. A ver. Ah, que sube él y me lo rompe. Vale, vale. Sí, como una especie de sellos, ¿no? Pégale la batalla. Vale. Menos mal que tienes a Brock para salvar. Vaya. Qué bueno que puedes cambiar con varios personajes a lo largo del juego. ¿Qué pasa? Creo que deberíamos ir a por él. Vale, antes de ir a por él voy a mirar a ver si hay algo. Por aquí. Vale, no puedo pasar, ¿no? Sí o sí, por ahí. Venga. A ver, ¿dónde te has metido, campeón? ¡Anda, una trampa! Hayden, una trampa, chaval. Silencio. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? ¿El viejo tuerto manda a otro dios a hacer el trabajo sucio? ¿Thor no podía? Ya no servimos a Odín. No. Pues este no es un buen sitio para el turismo. ¿Sabes? Venga ya, no hay por qué amenazar, hermano. Ah, conozco esa voz. ¿Sabes? Te decapitaría si no se me hubieran adelantado. Anda, eres muy observador, hermano. No, no eres mi hermano. Vendiste a mi hermana, ese... capullo. Logramos la paz. Ah, ¿de verdad? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está mi hermana? ¿En una mazmorra de Asgard? ¿Sigue con vida? ¡Contéstame! Tendría que conformarme con tu sangre. ¡Para! ¿Qué es eso? ¿Por qué hablas con su voz? Soy yo, Imbi. No hay tiempo para explicaciones. Escucha, estos hombres están a mi servicio. He venido a reclamar lo que me arrebataron. Ya es tarde. No puedes deshacer lo ocurrido. Sí puedo, y lo haré. Ahora déjalos pasar. Entonces, ¿servís a mi hermana? Ah.
Como todos. Soltadlos. ¿Qué es eso de dejarme así? Campamento de Frey, el hermano de Frey. Oh, cállate, carámbano. Ven aquí. Ven. Anda, mira. He encontrado a quien buscaba. Ahora voy a recuperar el tiempo perdido. Oh, ¿de verdad? Como quieras. Hermano, vale. Si me permites, querría hablar con el señor Frey. Sin problema. Brock, ¿qué crees que haces montando tu chiringuito en mi forja? Que te haya dado un abrazo no significa que no siga enfadada con vosotros, pajarillos peleones. Lo hemos arreglado para que puedas ir y venir entre reinos. No hace falta que nos des las gracias. ¿Qué vas? Esta es mi familia. Puede que a ti eso no te importe, pero a mí sí. Claro que me importa. De no ser así, no habría hecho las paces con el botarán. Bueno, venga, vamos a comprar. Los rayos de luna. No sabía que los a ver. Abierto el negocio. Armadura. Se puede fabricar. Vamos a fabricar. Armadura de pecho. Armadura ligera proporciona máxima transferibilidad y mejora la reutilización. Vale. Venga. Me falta plata. Bueno, tranquilo. ¿Qué tienes de guardaespaldas? Pues no tengo nada para vender. Sí. Este es Kratos. Aunque puedes llamarle lo primero que se te venga a la cabeza. Runas quebradas. Kratos, Lunda. Nos conocemos hace mucho. Supongo que es mejor que nada. Vale. He vendido eso. Cuando objetos especiales, quieras. Recursos. Vale. Mantén para fabricar. Vale, eso es con plata. Cuero sin curtir, depósito de escoria. Vale. Bueno. A ver lo que íbamos. Armadura. A ver, tengo una armadura muñeca. Sube la fuerza y la reutilización. Fuerza y vitalidad. Vamos a fabricarlas. Vale. No te vas a cortar ni con un papel, te lo juro. Vale, más cosas. Me sigue faltando dinero, ¿no? Estas se pueden mejorar. Vale. Yo tengo los guantes de Terple, no. Esta es que está muy bien, ¿eh? Vale, vamos a equiparnos esta. Vale. Vale, y me ha subido la fuerza y la vitalidad. Vale, en la armadura corporal que tenemos, el cinturón de coraje del sol, defensa y vitalidad. Pues este estaría bastante bien, pero me falta dinero. Vale. Vamos a ver si puedo vender algo más. A ver, ¿puedo vender algo por ahí? A ver, es que al final, si intento mejorar todo... Esto, por ejemplo, lo puedo vender, mira. Sí, que es de nivel 2 y ya se está quedando atrás. Y esto... me dan 225, o sea que tampoco muy grande. Eso, voy a empezar a vender cosas que me sobren. Sí, vale. Que me lo quedo. Vale. Así claro, es que se me están quedando atrás. Bien pulido. Vale. Ahora, en armadura. ¿Has decidido ya? Tengo el cinturón del esplendor. Este me sube a defensa y vitalidad. Fabrica. Vale. No te vas a cortar ni con un papel. Y me la equipo. Perfecto. Defensa arriba. Vale. Muy bien. Acero enano. Me falta. Necesito conseguir dinero, chavales. Necesito conseguir dinero. A ver en escudos. Escudo del muro de piedra. Absorber ataques y devolver el golpe. Vale. Ron de aflicción. Yo tengo equipado ahora mismo el ron de aflicción. Que este está muy bien, macho. Si lo pudiera mejorar. Pero quiero probar otro escudo. Rechazo de alto riesgo y recompensa. Ah, este es para hacer justo el parry en un momento. Lo equipo. Vale, de aquí no se equipa. Vale. Y en objetos especiales. Recursos. A ver, ¿qué puedo mejorar? Mira.
El temblor sónico se puede mejorar. Potencia rúnica. Pues no sé cuál mejorar, macho. Todos se mejoran con hueso de bestia. No, este con restos de bestia. Vale. Al menos esto desviará las miradas de tu careto. Ah, mira, me la deja mejorar a nivel 3, ¿eh? Cuidado, que si la mejora. Flechas sónicas infligen estados mejorados. Y el temblor sónico. Vale, vamos a mejorar esto. Vale, temblor sónico. Te queda bastante bien. ¿Qué estás buscando? Vale. Reliquias. Vale, accesorio. A ver, es que este se puede mejorar también. Esto de bestia, tengo de sobra. Que nadie te diga que no puedo hacer trabajos delicados. Eso tiene que durarte bastante tiempo. Vale, venga, vamos al equipo. A ver, hacha de Mediatán. Ataque rúnico fuerte, está vacío por ahora. A ver. Este le voy a cambiar. Me gusta más la congelación invernal. Vale. Lo que pasa es que se hace más daño. Pero está turbe más. Vale. En el complemento del hacha, el mazo de la furia. Suerte de reutilización. Nos quedamos como estamos. Vale. Las espadas del caos, mango de obsidiana letales. No, déjalo como está, eso. Y aquí no tengo nada. Vale, en reliquias. Empuñadura de gran talidad de main. Venga, vamos a quedarnos con la empuñadura. El escudo, complemento el escudo, el ron de aflicción, que yo creo que es el mejor que hay. Porque los demás, bueno, este me sube, me baja 3 puntos a la defensa, pero me sube ese... Pero este me baja más que otra cosa. Vale. Como estamos, estamos bien. El escudo lo puedo cambiar. A ver, a ver. Este, sí. Vale, llevo el escudo que me gusta. Y ya está. Yo creo que por aquí, listo. Vale. Teníamos que hablar con este tío, ¿no? No hemos empezado con buen pie, desconocido. Por aquí solo solemos ver a los Aesir. Las caras amables no abundan mucho, que digamos. Esa... es una cara amable, ¿verdad? Se llama Kratos y no. ¿Están los Aesir en Vanaheim? Llevamos ocupados desde... ah, ni lo sé. ¿Cuál es tu plan? Aún estoy en ello. Ajá. Hermano, creo que podría ser útil aquí. Si mis consejos son bienvenidos. No me vendría mal. La misión sería infinitamente más sencilla si yo no estoy presente. Vuelve a por mí cuando acabes. Vale, o sea que a Mimir de momento lo dejamos ahí, ¿no? Una cosa, Kratos. Cuidado con equivocarte si trabajas para mi hermana. No es de las que perdonan. Ya es un poco tarde para eso, me temo. Bueno, a ver qué tenemos aquí. Háblame de tu ejército. ¿Lo estás viendo? ¿Qué? ¿Vosotros 5 contra el ejército de Odín? Bueno, 6 con el perro. Pues vais a hacer mucho, me parece a mí, siendo 6. ¿Sabes cuántos son ellos? Número, movimientos, puestos de avanzada... Tenemos información, pero... poca ayuda. Ajá. Bueno, vamos a mirar el mapa, entonces. Bueno. A ver si por aquí puedo hablar con alguno más o cotillear un poquito. A ver. Vale, porque por allí veo cosas. Allí hay un cofre muy chulo. No sé si puedo pasar. ¿Puedo saltar allí? Sí. ¿Y esto qué es? A ver. Nada. A ver si con las espadas.
No. Esto hay que hacer algo, pero de momento no puedo hacer nada, seguramente. Vale. Y eso me abrirá un boquete en la pared que pueda acceder a aquel cofre de allí. Vale. De momento aquí no puedo hacer nada. Sigamos mirando. Que aquí hay cositas. Mira. Ah, bloqueado. Claro. No viene Mimir conmigo. a ver, por aquí. Por aquí puedo bajar. O saltar, por lo menos, ¿no? Otra vez los respiraderos de aire, estos extraños que por aquí. No, pues no puedo hacer nada de momento. A ver. Vale, no me dejan ni sacar el arma, o sea que de momento ahí no puedo pasar tampoco. Vale, sigamos mirando, que el campamento tiene muchas cosas. A ver. Por aquí vi, me pareció ver. Mira. Vale, nuevo pergamino del saber. 50 de experiencia. Una cama para dormir. Nada, ahí no voy a hacer nada. Por aquí. A ver si puedo subir. No, no me deja. Nada, tengo que ir al punto que me indica, ¿vale? Para seguir la historia. No me deja hacer más. Mira este lacacho de espadón que tiene con runas. Vale, venga, la puerta. No perdamos más tiempo. Que de momento por aquí estoy bastante limitado. Imagino más adelante podré hallarme. Vale, ahí está Freya. Sigamos con ella. Tengo algo que decir, si quieres oírlo. Habla entonces. Esa ira que sientes por tu hermano, la conozco bien. ¿Tienes un hermano? Se llamaba Deimos. De niño se lo llevaron dos dioses obsesionados por una profecía. Los dioses de mi tierra no solían dejar supervivientes, así que cuando me enteré de que seguía vivo, ya era demasiado tarde. Su ira lo envenenó y lo puso contra mí. Pero nunca dejé de quererlo. ¿Crees que mi ira es irracional? Hace dos segundos que conoces a Freyr y ya te pones de su lado. No me pongo de su... No. Solo das tu opinión sobre un tema del que no tienes ni la menor idea. Todo un carácter, ¿eh? Eso tendré que conseguir alguna habilidad o algo, porque si no... A ver, por aquí hay algo. Sí, un cofrecito. Que lo voy a coger, por supuesto. Me hace falta mucho dinero, ¿eh? Para mejoras, ¿eh? Tengo que conseguir pasta, chavales. Vale, a ver. ¿Dónde está Freya? Ahí posada. Vale. Mira, ahí tenemos un cuervo Odín. Bueno. Vale, a ver, veamos bien que por aquí... Que pueden estar otra vez las plantitas de las narices. Vale, por aquí no puedo bajar, a ver. Puedo seguir por aquí, por este hueco. ¿Qué es eso que hay ahí, tío? No me dejan lanzar el hacha, no sé. Curioso, venga. Ah, mira, está ahí, vale. Que, claro, como todo tiene tanto brillo y tanta historia, parece que hay cosas que puedes coger, pero en realidad no, es adorno del mundo, por así decirlo. Cuidado. Bien. Por aquí. Y me tengo que meter por aquí. A ver. Aquí tiene pinta de que va a haber un buen combate, chavales. Se abre la zona así. ¡Vaya! Parece una especie de golem de madera, ¿no? Estos me parece que eran muy jodidos, ¿eh? No sé si tocarle o no. Creo que eran... Parece que no me ataca. Me ha visto, no me ataca. Está como a su rollo. No, ahora sí. Antiguo del bosque. Ahora sí. Vale. ¿Qué es esto de aquí, no? Anda. Está casi aturdido. Venga. Ahora está aturdido.
Meto uno. Venga. Ahora. Vale, este bicho funciona de la siguiente manera. Hay que aturdirlo. Cuidado. Venga. Vamos, abre. Bien. Venga, abre ahí el chiringuito. Abre el chiringuito, campeón. Dale ahí. Vale. ¿Y ahora vosotros qué? A ver. Ya has luchado contra ellos antes. No quería meterme media vuelta a esos. Que lo que quiero es coger la vida. A ver si me deja. A ver. Eso es, bien. Y las cositas que me ha dejado por aquí. Cuero regenerado, componente de fabricación. Un poco de furia y plata. Runa quebrada. Vale. A ver, este tiene aquí algo. Llama del caos, mejora de arma. Pequeña llama que suele en todas direcciones. Se genera grande batalla. Se usa para mejorar las espadas del caos. Muy bien. Ya puedo mejorar las espadas del caos. Estupendo. Pero eso a lo mejor lo tengo que hacer. A ver. A lo mejor lo tengo que hacer en. No, lo tengo que hacer en una herrería, lógicamente. Sí. Vale. Por cierto, en habilidades. Que tengo 3082. Tengo 3082, ¿vale? Vale, a ver. Esta puedo comprarla. Bueno, 1000. Esta vale 1000. Esta. Lanza congelada. Anda, pues mira, esta la voy a comprar. Vale, me quedan todavía 2000 para gastar. Anda, esta está muy bien, ¿eh? Pero vamos a mejorar lo de las espadas del caos, ¿no? A ver. Vale, no, es que las espadas del caos no tengo desbloqueadas nada. Así que, de momento, vamos a seguir con nuestro hacha. Vamos a mejorar esta. Vale. Vale. A ver si hay más cositas por aquí. Mira, aquí tenemos un poco más de vida. Y aquí ya en el agua no me puedo meter, ¿no? Hay un cofrecito muy chulo. La historia es como llego, ¿vale? Que tiene pinta de que es por aquí. A ver. Sé lo que estás haciendo. Intentas apelar a mi simpatía con la esperanza de que no te mate. Solo intento ayudar. No hay por qué repetir los errores del pasado. No necesito que me cuentes tus errores. Ya he cometido yo suficientes por mi cuenta. Lo que pasa es que yo tengo que ir a por el cofre, ¿eh? Que está por allí. Por aquí donde vamos. Tengo que saltar al otro lado. ¿Por dónde? Por ahí no puedo. A ver si por aquí puedo. Cuidado. Vale. No, no quería hacer eso, quería ejecutar a este. Eso es. Vale, aquí está el cofrecito. Perfecto. Experiencia Kratos, muy bien. Me llevo esto.
esto y esto qué es. Ah, que le puedes dar un golpe y congela lo que está alrededor. Vale, vale, vale. ¿Y esto otro? Ah, bueno, el típico árbol que puedes... Vale, meter un zambombazo con él. Bien. Vale, yo creo que por aquí no me he dejado nada más. Otro de estos, macho. Eso tiene que ser alguna habilidad que todavía no he desbloqueado, ¿eh? Y claro, ocultará un montón de secretos. Vale, lo que pasa es que si es por aquí... Vale, que es por aquí... Me he dejado algo antes. Vale, y no sé si me interesaba seguir avanzando, así que... ¿Por dónde vine? ¿Por dónde vine? A ver, ¿por dónde vine yo? Bajé por aquí, me parece que fue, sí. No, ¿por dónde vine? No me digas que no puedo volver, no me digas que no puedo volver, tío. Eso sí que es una puñeta, tío. Yo creo que era por ahí. Pero no, no me deja subir. Es que no puedo volver atrás ahora mismo. Qué puñeta, tío. Joder. Bueno, a lo mejor tampoco era gran cosa, no cabía, pero... Ahí no puedo pasar. No, no, no. Si es que vine por aquí. No, no, no puedo. No puedo. Pues nada. Bueno, amigos, de todas formas lo vamos a dejar aquí porque es un buen punto. Veo que estamos aquí como una especie de descampado que, bueno, mejor, ¿vale? No hay enemigos y puedo guardar la partida tranquilamente. Por mi parte nada más, bueno, ya veis que el juego está siendo una auténtica maravilla a medida que avancemos. Es un, bueno, un deleite gráfico y visual y artístico que, bueno, a mí me está dejando flipado. Por mi parte nada más, mandaros un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal, cuidaros mucho.